si para las instituciones financieras, para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se denominan instituciones financieras, estas fintech, ¿cómo se les va a denominar en la nueva regulación en México? ¿Cómo se denominarán instituciones tecnológicas? Tengo esa duda desde hace tiempo. Estas fintech, o sea, si nos referimos a las criptomonedas, en la nueva ley fintech, que todavía no sé, no, todavía no la aceptan, menciona que son activos tecnológicos como tal. Entonces, no, hasta ahorita no hay más. Realmente la ley fintech, si la analizamos, es muy similar a la ley fintech que tiene Estados Unidos. Entonces, sabemos ya por dónde vamos a ir. No se va a considerar dentro del sistema financiero y lo han mencionado al cansancio en el gobierno, han dicho, no son monedas. Entonces, sí, son activos tecnológicos como tal. No sé si... Sí. ¿Y por ejemplo Bitso? Bitso es un exchange. Bitso básicamente lo que está haciendo es te presta su portal y para que tú puedas hacer este tipo de transacciones. Y te cobra una comisión sobre las transacciones, básicamente. ¿Y cómo está registrada ante la Comisión Nacional Bancaria? O sea, ellos no son un banco, como tal. Ellos, incluso, por lo que tengo entendido, no conozco tal cual cómo funciona Bitso, pero Bitso, por lo que tengo entendido, a la hora de entrar, te venden tokens de Bitso, sino. Te venden tokens y esos tokens. O sea, puedes usarlos para hacer las transacciones, tienen el mismo valor del peso y puedes usar esos tokens para poder hacer transacciones en compra de criptomonedas. Para ellos no entrar dentro del sistema financiero y salirse de ese problema. Gracias. Amigos, también no quisiera que nos perdiéramos un poco. Creo que la pregunta fundamental de todo este asunto es: ¿voy a ganar dinero sí o no? Creo que esa es la pregunta fundamental para no perdernos un poco. Sí, sí se puede ganar dinero con las criptomonedas, sí se puede ganar dinero vía eToro, no solo con las criptomonedas, sino también con commodities, también se puede con acciones, también se puede con divisas, sí se puede. Creo que es un poquito la pregunta, la mejor pregunta. Iván, solo te voy a agregar algo. Hay que tener en cuenta que el mercado financiero tiene sus riesgos, claro. Y que uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de invertir. Claro. Sí, es verdad que puede generar rendimientos, pero también puede perder su capital. Entonces uno tiene que decidir a la hora de invertir el capital que está dispuesto a perder. Aunque les parezca graciosa la oración, es verdad. Uno tiene que ser consciente y saber administrar sus fondos y determinar cuál es el capital que va a utilizar para exponerse a mercados como criptomonedas, que son mercados de alto riesgo y de alta volatilidad. Y por supuesto, utilizar herramientas que les permitan tener la menor exposición posible al riesgo, diversificando sus portafolios, y es decir, invirtiendo en instrumentos que no tengan la misma correlación o relación. Es por eso que si van a invertir en criptomonedas, también traten de tener otros tipos de instrumentos en sus portafolios. Les agradezco por estar con nosotros y espero que disfruten el cóctel. Y además, si tienen alguna pregunta, pueden acercarse tanto a Jorge como a Yair, como a mí, para preguntarnos. Para mí ha sido un maravilloso placer poder contar con ellos en la mesa y poder estar acá en México, que lo disfruto demasiado. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.